Para montar los solanes a los solanes adornos a nuestra falda, lo que vamos a hacer es que vamos a tener la bastilla ya terminada, porque te va a ser más fácil trabajar sobre la falda. Y lo que vamos a hacer es que en la parte de la cintura vamos a dividir en cuántas secciones vamos a poner nuestros adornos. En este caso van tres en la parte delantera y tres en la parte posterior. Entonces aquí ya tengo dividido lo que va abarcar uno de mis solanes. Ya tenemos aquí nuestro adorno terminado y planchado. Entonces, ¿cómo lo vamos a montar? ¿Recuerdan que les dije que había que pasar un hilván para saber cuál era la parte al sesgo? Aquí es donde nos hace más utilidad nuestro hilván, porque vamos a hacer un doblez. Y vamos a hacer coincidir nuestro hilván para que ese sea nuestro primer punto de sujeción en la parte de arriba de aquí de la cintura. Ahorita les hago una toma de lejos. Vamos a prender en la parte del centro. Y lo que vamos a tener que hacer es checar que nuestra bastilla coincida con la parte de abajo de del final de nuestro adorno. Y así lo vamos a sujetar. Vamos a doblar para acomodar el adorno. Este excedente de tela lo vamos a dejar, nosotros vamos a coser aquí, pero nos va a servir para que no nos haga aquí ninguna bombita, ninguna parte de más. Está prendido ahí y nos coincide con la parte de la falda. El maniquí está ajustado, ahí está el tope de la bastilla. Entonces ahí queda nuestro adorno. Aquí hay otra parte de la falda. Y nos coinciden los adornos en el tope de nuestra bastilla.